Darío Gallegos, se pone en marcha ya la pretemporada, en realidad los trabajos de cara a lo que va a ser el torneo, la Copa Neuquina, la Copa Neuquén para la Liga Femenina. Bueno, y Rivadavia hace su debut en este caso. Sí, en realidad el equipo femenino viene laburando a principio de año. Se nos hizo una invitación justo ahora, una semana antes de empezar el torneo. Y las chicas, como están en movimiento, así que aceptaron participar y bueno. Con el nombre del club vamos a representar a la comarca. Bien. Rivadavia es un club relativamente joven en comparación a los otros de la ciudad, tiene su historia en los torneos amateur y principalmente con los más chicos, pero ¿cómo se conforma este equipo femenino para Rivadavia? Es un equipo nuevo, recién está esto, un proyecto que es a futuro. Si bien hay chicas que venían jugando en los torneos barriales, pero va a ser todo nuevo para ellas. Este torneo, la Copa Neuquén, va a ser totalmente diferente. Bien. ¿Han tenido la posibilidad de seguir por ahí cuando las fechas se hacían acá en la comarca, los equipos que ya vienen con rodaje en Lifune? Sí, por ahí uno que anda en las canchas ya conoce más o menos. Igual nos hemos chocado con Petrolero, Alianza, en la Neuquén Cup, que se juega a principios de año, y han venido los equipos como Atlético Neuquén a participar y medianamente siguen las mismas chicas, así que por ahí una ventaja que tenemos de estar observando cómo se mueven. Bien. ¿Cómo se vive dentro del plantel esta cuenta regresiva para comenzar el torneo? Y las chicas están muy nerviosas, ansiosas, con ganas de empezar ya, y bueno, como ustedes sabrán, ya el fin de semana ya arranca, y bueno, esperando ahora que nos digan el lugar donde se va a jugar. Ya están hechos los sorteos, todo, y nos falta confirmar la cancha nomás. Bien. Y confirmado que el primer rival será Pacífico. El primer rival es Pacífico, Neuquén. Bien. Bueno, en la zona quedaron junto con Petrolero, con Alianza, seguramente con la intención de que los equipos no se eliminen que no se crucen sino hasta cuartos de final, para bueno darle mayor rotación al torneo, ¿no? Para que haya equipos del interior. Sí, quedamos los tres de acá de Cutralcó, y en realidad los dos de Cutralcó y Plaza Huincul Petrolero, más confluencia de Neuquén. Y en los cuartos sí nos chocamos. Darío, desearles lo mejor por parte de Actualidad Deportiva y que sea una buena campaña para este debut en Copa Neuquén. Bueno, muchísimas gracias y muy agradecido, y bueno, ojalá que la gente nos acompañe.